fantasmas de las navidades pasadas. Chicos, ya está la cena. Por fin, llevo con ganas de vengarme desde que un pavo me miró mal en julio. Ya sabes lo que dice ese libro. Si tu pavo te escandaliza, cómetelo. ¿Qué libro? Los pavos de la ira. Qué malo, qué malo. Es una historia sobre criadores de pavos y sus angustiosas vitales. Angustias vitales, es buenísimo. ¿Quién se pone a llamar en mitad de la cena? Que todo el mundo baje los cubiertos. Nadie prueba el pavo hasta que todos prueben el pavo. No puedes estar diciéndolo en serio. Como vea el más mínimo rasguño en el pavo, se lo tiro a los mapaches de la piscina y nos ponemos a ver cómo se lo comen en lugar de ver una película. Va en serio. Diga... Ah, es para usted, Francis. Diga, inspector, siento llamar en mal momento, pero la jefa tiene un caso urgente para usted. Como siempre. De acuerdo, Dudley, ponte los pantalones. ¿No lleva pantalones o qué? Sí, sí que los lleva, ¿no? Para que luego digan que es el día más maravilloso del año. ¿De qué va todo esto, inspector? Se está produciendo una protesta frente a la casa de un ciudadano. ¿Una protesta? ¿Y por qué no han enviado a McKean? Le encanta machacar cabezas. La jefa cree que la opción de machacar cabezas no funcionará esta vez. Bueno, pues el pavo se conserva caliente 2 horas. Y tardamos 15 minutos en volver a casa, así que le concedo en este caso 90 minutos, ni uno más. ¿Qué demonios? Ja, son fantasmas los que están protestando. ¿Qué queremos? Cruzar al otro lado. ¿Cuándo lo queremos? Antes de Pascua. Vale, vamos a hablar sobre lo... Polimóvil. Entrar y podemos hablar con todos los fantasmas. Vamos a hablar con ellos primero. ¿Qué está pasando aquí? Queremos pasar al otro lado. Estamos hartos de ser fantasmas. Morimos hace la tira de tiempo. El limbo es un follón de papeleo por culpa del hombre que vive allí. Queremos que deshaga lo que quiera que hizo para que podamos pasar a la siguiente etapa. ¿De dónde habéis sacado las pancartas? Yo no puedo sujetar nada. Sufrí un accidente de tráfico y quedé atrapado entre un camión que transportaba estacas de madera y otro que llevaba cartones. La mía se lo robó el fantasma de un activista. Empezó a protestar, pero de forma pacífica, así que gané yo. Roderick, lo siento mucho, ¿qué ha pasado? Ah, no se preocupe, he muerto como he vivido. Viviendo como Abraham... Viendo como Abraham derrapaba con coches robados. Resulta que ya no es tan rápido frenando como antes. Hola, hola. Tienes buen aspecto, gracias, ¿cuánto tiempo? Sí. Paige. No recuerdo... ¿Quién es Paige? No me acuerdo. Qué situación tan incómoda, ¿verdad? Un poco sí. Pero bueno, a ver, quiero que sepas que lo de llamarte no era una fantasmada, en sentido metafórico, quiero decir. Ya ves lo que ha pasado. ¿En serio? Claro, quise llamarte, pero bueno. Entonces sucedió esto, y ha pasado tanto tiempo que cuando me hice corpórea, me parecía, ya sabe, demasiado tiempo. Lo entiendo, ¿entonces ahora eres un fantasma? Espero que no por mucho tiempo. Una firma, una petición. Se une a un sindisuscato. Oh. Encanta una casa, pero no es fácil saber si esas cosas al final sirven de algo. Cruzaría los dedos, pero en mi estado es imposible. Pasan uno a través del otro. Yo creo que... Sí, ya está. Ahora vamos a entrar a ver qué pasa. Gary, Gail... Uy, parece que nos han pescado. Vale, un casco, caja de herramientas, caja de cachivaches, una foto, chimenea, calcetín, el árbol. Aquí hay cajas. Vamos a hablar con Gary. Y bien, ¿quiere explicarme qué está pasando? La verdad es que no. ¿Por qué hay fantasmas fuera de su casa? Esto... Es que a lo mejor yo, bueno, pues...
que podría haber roto el más allá. ¡Hala! ¡Qué bestia! Se ha cargado el más allá. ¿Cómo? ¿Por qué? Quería recuperar a Miguel. Es la luz de mi vida, inspector. ¡Ah! Vale. Y el pequeño se ha vuelto muy raro y estudioso desde el accidente de Gale en la fábrica de explosiones peligrosa. A toro pasado creo que no era un buen sitio para trabajar. ¿Cómo lo ha roto? Verá, hace unos meses estuve trabajando en la centralita. Una noche oí mencionar en el pub que se usaba para hablar con el otro lado. Bueno, resumiendo, que empleé la misma energía para colarme y robar un número de la máquina de turnos. Los fantasmas no dejaban de llegar, pero el sistema estaba atascado esperando a que... a quien tuviera el número de turno actual, que era él, pasara por la mesa, y no lo hice. Mientras tanto, el atasco de fantasmas seguía creciendo, así que fue lo bastante grande como para acabar en nuestro mundo, y así recuperé a Miguel. Buen truco, ¿eh? Y también llegaron muchos otros fantasmas que no querían regresar. Sí, eso también. ¿Cómo es posible que accediera allí? Me ayudó un menda de lo más legal, un tipo místico llamado... Va a ser el señor Juan, ¿verdad? ¿Lo conocen? Me enseñó cómo crear una puerta trasera hasta el más allá. A lo mejor me puede ayudar a hacer algo similar. Si logro arreglar la máquina, podría lograr que los fantasmas volvieran a seguir pasando. Por favor, inspector, si va a solucionar esto, deje que me quede a mi Gale. Haré lo que pueda, Eri, pero no puedo prometerte nada. Vale, vamos a hablar con Gale. ¿Cómo es que ahora puedo verla sin usar gafas mágicas? Eso fue parte del ritual que llevó a cabo Gary para traernos de vuelta. También nos hizo visibles. Vale. ¿Quién es el chico? Kirwayan, el pequeñín. Es de lo que no hay. Siempre le da a su padre unas contestaciones perfectamente medidas y con hueco para afirmaciones de acompañamiento. Ah, es culpa mía. No tendría que haberle dejado apuntarse a ese club de debate tan peligroso. Ahora es una bala perdida elocuente. Inspector, aquí dentro hay un pie. ¡Hala! Un pie. No pasa nada, es mío. Gary me pretendió mal cuando le pedí que me trajera... Me entendió mal cuando le pedí que le trajera un calcetín, vale. No sé si preguntara esto, pero ¿su color natural era el rojo? No, no lo era. Chimenea, eso lo hice con madera, gasolina y un soplete. Gary, ¿dónde aprendiste todo esto? Me gustaría ser más manitas con las cosas de la casa. No creo que a Patricia fuera a gustarle esto. Vale, caja de cachivaches. Supongo que no sería la casa de un obrero sin una caja de cachivaches. Estamos obligados a tenerla por ley. ¿Le importa si me llevo un recuerdo? Todo suyo. Vale, tengo elemento calentador. Es un calentador, vale. Y la caja de herramientas lo cogí para el pequeñín. Ni lo abrió. No se ve ni un tornillo suelto, ni una hoja oxidada, ni un trapo manchado de aceite. No sé qué hacer con este chico. El casco... ¿Te dejan llevarte esto a casa? Esto sí. Ah, nosotros tenemos que darle la vuelta al nuestro y pasárselo a alguien del siguiente turno. ¡Hala! Mi frente está besando un montón de sudor de otros polis. Gracias por compartir eso conmigo. De nada. Estamos juntos en esto. ¿Lo estamos? No sé, ¿puede? ¿Qué más? ¿Estas cajas? ¿Esto que hay debajo del árbol son cajas de tickets? Son para el pequeñín. Está en su fase contable rebelde. Ah, recuerdo esa época. Quedarse hasta tarde cuadrando las cuentas, recoger tickets tirados de las papeleras. Escabullirse para meterse unas... hojas de cálculo para el cuerpo. Y yo creo que ya está, ¿no? El árbol... Eso lo hice yo solo con trozos de otros árboles. Miguel es muy manita. La luz... No es por fardar, pero mis luces tienen pantalla. Sí, la verdad es que es una bombilla y suelta. Y yo creo que no hay nada, ¿no? Vale, tendremos que ir a ver... No sé si al muelle o a la centralita primero. Anda, un bastón de caramelo circular. Y le da un lametón, pues no. No era. A ver, el vendedor.
Hola, colegas humanos. Espero que estéis disfrutando de esta época del año asquerosamente fría en lugar de hibernar como uno de esos estúpidos osos. ¿Cómo disfruto de pasarme la mitad del día húmedo y la otra mitad mirando una triste lámpara para sentir algo? Como especie, lo tenemos todo controlado. Vale, aquí tenemos un tronco, bastones de caramelo. Y está Mark. Pero yo creo que vamos a ir directamente a hablar con Wang. ¿Qué quiere? ¿No tiene prohibida la entrada por destruir el negocio de estas pobres chiquillas? ¿A qué se refiere? A nada, Wang. Me obligó usted a hacerlo. Claro, es muy creíble que un agente de policía haga caso a un humilde tendero como yo. Su historia concuerda, inspector. Wang, Gary me ha dicho que usted lo ayudó a entrar en el limbo. ¿Cómo lo hizo? Debo seguirlo y solucionar lo que ha hecho. Hay una grieta, pero no puedo entrar porque estoy vivo. Quiero no estar vivo, pero solo durante un rato. Por eso tiene que morir. Ah, pues esta vez sí que le voy a ayudar. ¿Qué? ¿En serio? Sí, una familia de fantasmas irlandeses se ha mudado al piso contiguo al mío, y sus alaridos no me dejan pegar ojo. Llévese este destilador de espíritus de ahí. Puede emplearlo para destilar su espíritu fuera del cuerpo, así podrá atravesar la grieta de Gary. ¿Y puedo regresar? Probablemente. Yo qué sé, ni que fuera su horóscopo. Mire, estamos formado por tres partes básicas, el cuerpo, el alma y el pegamento que nos une. Mientras le quede pegamento y sea pegajoso, todo va bien. Dicho esto, lleve algo para guardar el pegamento. Vale, ¿dónde está? ¿Es el destilador? Sí, verá, inspector. Sé que somos archienemigos mutuos. Eso no es cierto. Y que soy la escurridiza anguila que no logra atrapar. Eso tampoco es cierto. Y ahora le he puesto un brete. Pero he disfrutado ganando constantemente este juego del gato y del ratón. En el cual soy a la vez el gato y el ratón. Una especie de horrible híbrido de gato y ratón. Y usted es un mero espectador, demasiado confundido como para atraparme o ser atrapado por mí. ¿A dónde quiere llegar? Pero hoy estoy sentimental. No quiero que nuestra historia acabe así. No tenemos ninguna historia. Así que le hago una advertencia. Asegúrese de que encaja Esto está mal, ¿no? Asegúrese de que el encargado será de su pegamento sea alguien de fiar, sí. Me lo pido. Lo pasamos bien. Vale, tenemos el destilador. Está roto. Es un destilador de espíritus roto. ¿Seguro que está roto? Mire que veo difícil usar un desfibrilador con un espíritu. He dicho destilador. Y está roto porque no calienta. Pues claro. Ah, mira, por eso teníamos el calentador. Pues claro, los muertos están fríos. No se pueden calentar. Así que habría que utilizar un calentador. El nombre científico del elemento calentador es fuego. Si arrastro esto aquí, voy a poner esto aquí como si tal cosa, y de algún modo con eso bastará para conectarlos perfectamente y arreglar el dispositivo. Si al final no hace carrera como inspector, podría trabajar de manitas. Vale, ya tenemos el destilador reparado. No sé si llevarme... A ver, peludete. ¿Quién es esa moneda? Es mi gato. Tarro de galletas. El único juego que tiene su familia es el Monopoly. Caja. Siempre me he preguntado qué hay en esta caja. Resulta que es un arenero. Para el gato. Regalos. ¿Qué hay aquí? Ni idea, son sorpresas. Por supuesto que no contienen las pruebas de las que debo deshacerme. ¿Se puede permitir comprarlas todas y comprobarlo? Sabe que no puedo. Hay una nota que dice cerrado durante las fiestas. Y el anuncio... Desarrolladores de juegos, necesito trabajo. Llamadme, por favor, en serio, llamadme. Vale, ahora sí que vamos a ir a la centralita. Aquí está la grieta.
Tubería vieja, habrá que conectar el destilador. Un destilador de espíritus que ahora calienta sin problemas. Habrá que conectarlo a la tubería vieja. Si conecto esto aquí, debería de poder lograr que el destilador funcione. Ahí estamos. Vale, pero... ahora falta encenderlo, ¿no? De alguna manera. Esta es una de las demoliciones financiadas por la ciudad más pulcras que he visto en mi vida. Lo mismo digo. No sé si entras directamente, a ver. La grieta que mencionó Gary. Así que este es el aspecto de un portal hacia el infierno. Hacia el infierno no, hacia el más allá. Inspector, tuve una educación católica irlandesa. El más allá son el cielo y el infierno. Y nadie es lo bastante bueno como para entrar en ninguno de ellos. ¿Qué necesito aquí? Hablar con Dudley a lo mejor. ¿Cómo es que hasta ahora nadie ha visto esto y ha informado de ello? Twin Lakes no es conocida precisamente por ser tierra de soplones. Pues no. Vale, voy a salir a ver si hay algo por aquí. Basura. No sé por qué esperaba que la basura de la gente fuera más divertida en Navidad. Supongo que es la purpurina. Atención, este sitio fue destruido por una organización gubernamental. Así que nos fuimos antes de acabar el trabajo. Cualquier suceso incompatible con la vida derivado del acceso a este sitio no será culpa en absoluto del gobierno. Cables viejos. Y pensar que, si hubieran derribado este sitio antes de poder llamarte, ¿seguirías atrapado en la dimensión oscura? Inspector, no tengo ni idea de lo que está diciendo. ¿Ha estado bebiendo durante la cena? Pues no veo nada. ¿Va a entrar? No. Supongo que lo que hay que hacer es encender el destilador. ¿Pero cómo? Algo aquí. Voy a hablar con Mark. ¿Cómo ha ido el negocio desde la emisión del anuncio? Pasablemente. No se lo puedo agradecer lo suficiente. ¿Qué hace un tronco en la tienda de electrónica? Es un tronco de Zul. Lo alimentas con almas y prácticamente invoca a un ser que puede provocar el fin del mundo. Eso sigue pareciendo fuera de lugar en la tienda de electrónica, sí. ¿Qué son? Me dijeron que las Smart Glasses iban a ser un bombazo. Ojalá hubiera investigado un poco antes de comprar todo esto al por mayor. ¿Quiere una? Se la regalo. Bueno. Smart Glasses. Vale. Y es un tarro. ¿Un tarro para qué? Estos pavos robóticos son una maravilla alternativa sin carne para la cena navideña. Y encima creo que vienen con el modo asesino desactivado por defecto. Timón de barco. ¿Cree que el capitán que usa esto para navegar tiene los brazos largos o las piernas largas? La tercera opción, extremidades normales y torso grande. Bastones de caramelo. Estos son cámaras diminutas que empleo para fijar en su casa. Eso no puede ser legal. ¿Qué pasa? Si se lo estoy diciendo de frente. ¿Galleta de Navidad? Hay que darle a la gente lo que quiere. Pues no sé qué es lo que podemos usar. Voy a volver a casa de Gary a ver. Ventanas tapadas. Imagino que tapar la ventana con tablón no serviría, ¿no? Estamos muertos, pero no somos unos maleducados. A ver.
no hay nada nuevo. Matraz. No sé qué es, me asombra más, la de cosas que caben en los bolsillos o que no se rompan. A ver qué pasa. Ah, vale, ahí está. Parece que funciona. ¿Puedo hablar con Dudley? ¿Debería pedir una ambulancia? No, no hagas eso. No, no debería. Creo que es lo que debía ocurrir. Qué miedo da. Espero que esté bien, inspector. Ah, no se escuchan entre ellos. Ni se ven. ¿Por qué no me oye? El ritual de Eri hizo visibles a los fantasmas. A no ser que... ¿Me estás vacilando, Dudley? Ah, sí, totalmente. Le estaba vacilando. Ahora vaya a resolver esto. El pavo que me está esperando acaba por enfriarse. Bien, vamos a la grieta. Vale, voy a pasar. Dudley, vigila mi cuerpo y mi esencia. Inspector. ¿Qué está hablando conmigo? Pues claro que voy a hacer lo que sea que me acaba de pedir. Bien, estamos al otro lado ya. Muy bien, el limbo. Espero no tardar mucho. Orinales. ¿Hacen pruebas de drogas en el limbo? Matraz de orina. Bueno, un bote de orina. Aquí vemos algunas de las primeras parcas que usaban rastrillos en lugar de guadañas. En esa época cosechar ramas era menos agradable para todo el mundo. A ver, ¿qué tenemos? Una serpiente y el encantador de serpientes. No. ¿No qué? No puedo hablar. Es imposible hablar y a la vez tocar la flauta para tranquilizarla. Quizá haya que hacer algo para que pueda hablar con él. No acaricia a la serpiente, está agitada. ¿Y qué va a hacer? ¿Morderme? Ya estoy muerto. Qué listo, ¿no? El señor del pelo gracioso sabe decir obviedades, ¿verdad? ¿Qué le pasa a mi pelo? Pues claro que no puede matarle, pero sigue siendo venenosa. Y usted seguiría sintiendo el dolor. Y esta vez no tendría la dulce liberación de la muerte para dejar de sentirlo. Créame que no quiere experimentar algo así. Sé lo que dice alguien que sabe lo que dice. ¿Siempre es así? No. No, no. Es que tiene hambre. Llevamos mucho tiempo aquí y no se me ocurrió coger algo de comer antes de que me matara. Lo mató la serpiente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Máquina de números. Creo que no necesito un número. No fue eso lo que le rompió Gary. Tengo que llegar al mecanismo y cambiar el número para que pase al siguiente. Vale, hay que cambiar este al 324. Extintor se ha extinguido. Debe haber expirado apagando un fuego. Ah, está muerto el extintor. Adornos. Quizá un poco de oropel. Está atascado en el número de turno que robó Gary. Hola, ¿hay alguien ahí? Quiero hablar con usted sobre la máquina de turnos. Va a hacer a enfadar a la serpiente. ¿Por qué no sale nadie al mostrador? Está cerrado por las fiestas. Pero si lo estoy viendo y oyendo. Están de celebración antes de irse a casa para pasar la fiesta. Se ha salido de madre. Es lo único que puedo hacer para evitar que esta serpiente se lance sobre algo. Veo un portal turquesa ahí dentro. Si logro encontrar el otro extremo, podré colarme en la oficina y cambiar el número. ¿Vale? Pues lo único que tenemos es el ascensor. Vaya, este sitio es tan desolado como baldío. ¿Por qué aquí soy un canto que parece como de grillos? Si uso el matraz de orina con esto. Lo siento mucho, espero que tengáis vuestros asuntos de grillo en orden. Ajá. Grillo fantasma. Salir de la zona. ¿Qué hay por aquí? Oh. ¿Qué demonios? Si le doy al grillo. No hay suficientes grillos en el más allá para alimentar esa cosa. ¿Y si salgo por aquí? No voy a arriesgarme a que aparezca otra de esas cosas.
No me gusta esa cosa y la cantidad de ojos que tiene, todos observándome. Pues nada, habrá que salir de aquí. Esto está para acá. Vale, los grillos tendrán que servir para la serpiente, quizás. Aquí viene, señorita. Ah, ya está. La alimenta, se tranquiliza y ahora podré hablar con el encantador de serpiente. ¡Hurra! Llevo una eternidad tocando eso. Se me van a caer las mejillas. ¿Podría darles un masaje? Vale, tenga, sujete esto mientras lo hago yo. Tengo una flauta. Vale, no sé si la flauta servirá para el gusano de abajo. Bueno, voy a hablar primero con el encantador de serpiente. ¿Cuánto tiempo desde que mastiqué por última vez? De joven era crónico. Es lo que tiene tocar la flauta demasiado tiempo. Pues nada, no. Vamos a probar flauta. Un pungi para encantar serpientes, aunque por lo que he visto, más que encantarlas, se trata de entretenerlas a toda costa. Vamos a ver. Esperemos que funcione. Vale, ¿puedo subir por el gusano hasta la ventana? Sí, es eso. Aquí hay un montón de portales, pero todos parecen cerrados excepto uno. Vitrina de cristal, a ver. En caso de tener un alma rebelde, rompa el cristal. ¿Esto para qué sirve? Vale, voy a entrar por la grieta naranja, porque es la única que está activada. Porque la escalera, creo que ahí no hay nada para mí. Aparte de un gran gusano que podría despertarse en cualquier momento. Vale, grieta naranja. ¿Estoy en la era de los cavernícolas? Va a producirse de un momento a otro. Tome asiento, los asientos son metafóricos. No nos ha dado tiempo de tallar ninguno. Vale, tronco de Navidad. Piedra vertical, el sol. Fantasma cavernícola y cavernícola. A ver el tronco. Eso era un tótem dedicado a bola brillante quemapieles. Supongo que eso es el sol. Un símbolo de mi fe, si quiere decirlo así. Pero se cayó de donde lo había colocado sobre el montículo y aplastó mi endeble cráneo. Me sienta fatal verlo. ¿Podría llevárselo? Lo haría yo. Pero es que creo que ese tipo siniestro de negro intentaría colarse en la cueva, ¿sabe? Tronco de Yule. El tronco de Yule, símbolo de su fe. Vamos a hablar con el fantasma. Buenos días, caballero. ¿Ha venido por el gran acontecimiento? ¿El gran acontecimiento? Hoy, Bongo y yo realizamos la gran inauguración. Abrimos esta caverna para bola brillante quemapieles, y ahora esperamos su bendición. Por desgracia, la espero en una escalofriante forma fantasmal, pero hasta que lance sus cálidos rayos de amor, no me moveré de aquí. Y este puedo escucharlo, no puedo hablar con él. Claro, soy un fantasma. ¿Qué cosa tan terrible ha sucedido a mi colega? No temas, Yule. Cuando bola brillante que me apieles haga hecho brillar sus brillantes ojos en tu frío y húmedo montón de tierra, lo primero que haré será enterrarte dentro. Qué buen tipo es Bongo. Estuvo a mi lado durante años mientras yo realizaba la gran obra. Habría preferido que me hubiera ayudado, claro, pero al menos estaba ahí. Vale, vamos a ir a la piedra vertical, porque por la parte izquierda y derecha nada. El sol está al otro lado de la colina. Uf, en menudo lío me he metido, ¿verdad? Herramientas. Estas deben ser algunas de las herramientas que usaron para hacer la cueva debajo. Tengo una herramienta. Piedra vertical. Esto parece estar aguantando esa figura vestida de negro. La parca. Magnífico, estupendo. Un trabajo excelente, verdaderamente estelar. Ahora se perderá el fin de fiesta. Sabía que tendría que haber rellenado la petaca antes de transportarme aquí. Bueno, si no quiere dejarme entrar de nuevo, supongo que ahora vivo aquí. Tendría que buscar... Bueno, supongo que nada. Es una de las ventajas de estar muerto. Esto... ¿Hola? Ah, otro fantasma. Parece un tipo excesivamente bien vestido para ser un artesano. Ahora arréglese por su cuenta, busque el camino hacia el limbo. Yo dejo lo de cosechar armas. Después de esto se pueden quedar con mi guadaña. Y con la túnica. Pero no con el reloj de arena. No es parte del atuendo, lo compré yo. Es un recuerdo de haber cosechado mi alma número 1000. ¿Está borracho?
La recuerdo muy bien, se llamaba Susan y era una mujer victoriana de Jerusalén del año 1027. ¿Sabe qué? No estoy seguro de recordarla en absoluto. En fin, encantado de conocerlo. Me llamo Charles S. Dickens. Y en este momento es cuando moríamos si no estuviéramos ya muertos. Charles Dickens, el escritor. Escritor barra cosechador de almas. Hasta hoy, claro está. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, entre usted y yo, probablemente estuviera un poquitín borracho cuando activé el dispositivo de portales. Es que es Navidad, ¿sabe? Estábamos celebrando una fiesta de Navidad. El caso es que el condenado cacharro se abrió dentro de este montículo sobre el que estamos, y el alma que he venido a cosechar no quiere volver conmigo, ni dejarme entrar de nuevo hasta que vea el sol. ¿Y usted abrió ese portal desde la misma fiesta? Ah, sí, desde la oficina en la que se estaba celebrando la fiesta. Eso es lo que nos interesa ir. Recibí una notificación de muerte de última hora. Tendría que haberlo hecho siguiendo el procedimiento. Pero la archivera me estaba poniendo ojitos, ¿sabe? Creo que quería mover el esqueleto, literalmente, así que me lancé. Entonces, si complacemos al fantasma del cavernícola, podemos atravesarlo y luego volver a la oficina. Y por la forma en cómo lo cuenta, hace que parezca una especie de puzzle que se pueda resolver en unos cuantos pasos sencillos. Y no la peligrosa y desesperada situación que es realmente. ¿Pero acaso tengo algo que perder? Sea, lo que vaya a hacer, me apunto. Chuck. Reconozco a un protagonista en cuanto lo veo. Usted primero. Vale, tenemos el sol, la piedra. ¿La piedra puedo romperla con la herramienta? Antes prefiero sacar el haba en el roscón. Paparruchas. No. Otra sugerencia como esa y vas a acabar recibiendo carbón. Nada, que no. El tronco no. Una de las primeras herramientas de la humanidad. Una especie de martillo puntiagudo. Es que no sé lo que hacer aquí. Porque intentar entrar no me va a dejar, ¿no? Es el portal que había en la oficina. Solo tengo que colarme y, lo siento, no puedo permitir que lo haga. ¿Ve ese tipo amarillo en el cielo? ¿El sol? ¿Sol? ¿Qué nombre tan pintoresco para un dios? Lo llamamos bola brillante quemapieles. El caso es que la obra de mi vida ha sido construir esa zona de ritual, ¿lo sabe? Y no puedo dejar que entre nadie antes que él. Me parecería de mala educación, ¿sabe? Así que hasta que bola brillante quemapieles haga caer sus gloriosos rayos de dolor para iluminar el montículo sagrado, no se puede pasar. Después de eso, supongo que cobraré un par de dólares por visita. Si quiero acceder, tengo que contentar a Yule haciendo que la luz del sol brille en esa zona. Vamos a echarle un vistazo a ese sol. No soy científico, pero no creo que eso sea muy sensato. Buena idea. El sol está al otro lado de la colina, lo cual complica muchísimo que sus rayos vayan a brillar alguna vez en la tumba. Ahora entiende el dile a Edma. Digo, el dilema. Deberíamos resignarnos a quedarnos aquí a vivir. Podríamos ser felices porque no nos tenemos el uno al otro. No me voy a rendir tan fácilmente. Yo sí. Solo necesito una fuente de luz y una plataforma elevada para simular la luz y el ángulo del sol. Es sencillísimo. Pero entonces me tengo que volver para atrás. Ah, mira, ya están los demás abiertos. Vale, muy bien. Le he abierto el resto de estos portales. Obviamente hay más. Miles de millones, uno por cada instante del tiempo. ¿Y por qué había uno abierto? Bueno, es nuestra forma habitual de viajar. Tenemos portales para cada momento en cada era temporal. Perdón, cada era. Tomé un atajo porque sí. No tengo que darle explicaciones. Yo soy la parca y usted el alma, déjeme en paz. Pero esta sala debe de haber sentido que estaba dentro de un tiempo, así que abrió el portal. Son las guadañas inteligentes. Anotan las almas, abren portales, registran nuestra ingesta de calorías y nos mandan notificaciones del trabajo. La verdad es que es una pesadilla estar recibiendo mensajes a todas horas de las parcas europeas y chinas. Vale, esta es la era prehistórica y tenemos que entrar en todas las demás, supongo. Empecemos por la roja. Estamos en el Jurásico. ¿Qué almas está cosechando aquí? Los dinosaurios también son gente.
Esto no es cierto. Ah, eso explicaría por qué no he tenido que venir mucho por aquí. Vale, tenemos... Ah, es la misma... Vale, es... Todos los portales van a dar al mismo lugar en diferentes épocas. Parece que Julie y Bongo tienen mucho trabajo por delante, pero en cierto modo también lo tienen por detrás. A ver, si le doy con la herramienta aquí... Antes prefiero sacar el agua de un roscón. Vale, ya estamos. Abono. El suelo de esta zona es húmedo, cálido y blando. Está repleto de insectos. ¿Dónde tiene las alas este dragón? Eso no es un dragón, es un brachiosaurio. Muy bien, don Enteradillo. ¿Dónde tiene las alas ese brachiosaurio? No es tan brillante como cuando tiene más años. Supongo que igual que nos pasa a los demás. Ah, oh, tiene más zonas, a ver. Cementerio de dinosaurios. Mira qué tamaño, se podría meter un orfanato entero ahí dentro. Esta tierra parece muy fértil, debe de ser por los restos de dinosaurios. Y pensar que estas imponentes bestias evolucionaron hasta convertirse en pomeranios. Eso... No discuta conmigo. Conozco a Charles Darwin. Jugamos al ajedrez fantasmal una vez al mes. Desde que se lo pregunté, es como el ajedrez normal... Antes de que se lo pregunte, es como un ajedrez normal, pero las piezas atraviesan el tablero. Vale, a lo mejor aquí hay que plantar algo. Porque dice que la tierra parece muy fértil, vale. Vamos a ir a la zona pantanosa. A ver... Bebé dinosaurio jugando con juguetes de piedra. ¿Cómo se divierten todos estos bebés de dinosaurio? Están usando esas piedras como juguetes rudimentarios. Voy a llevarme una. A Dudley le parecerá que es adorable. Al menos antes de que recupere el juicio y me diga que los dinosaurios no se existieron nunca. Vale, tengo un juguete de piedra. Oh, ese tipo se parece a alguien que conozco. Hola, Proto Nigel. Sí, ya vimos en un caso que estaba el monstruo del lago Ness. Vale, pues yo creo que ya está. ¿Nigel? Pues... Vamos a este, ya hemos ido. Jurásica, prehistórica. ¿En qué momento estamos? Cuando descubrieron América por primera vez, los vikingos llegaron aquí durante el gran periodo migratorio en torno al año 1000, por error. Esos no son los mismos. Es como la segunda o tercera vez que llegan los vikingos, un acontecimiento mucho menos importante. Xian, es una buena noche para realizar mapas de las estrellas. Honramos a nuestros ancestros al registrar su lugar en la telaraña cósmica. Deberíamos honrarlos viviendo el presente, no registrando el pasado. No me obligues a fabricar unos escalones para poder tener el sitio en el que castigarse. Uf, no quiero estar pintando sobre pieles de animales, quiero tocar música con ellas. Esos tipos de la colina sí que se lo montan bien. Estrellan barcos, cantan y se desmelenan. Parece que están creando mapas de las estrellas en esas pieles de animales. Supongo que está bien ser un fantasma y no sentir el frío, pero tampoco puedes disfrutar de la sensación de secarte y calentarte junto a un buen fuego. A ver... ¿Qué hace un barco, especialmente uno que parece un barco vikingo en las colinas? Fantasma. Sven Gostson. Hola, compañero de muerte. Hola, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Jaja, pues la verdad es que es una historia muy graciosa. Estábamos por ahí haciendo el vikingo. Ya sabe, buscando monasterios que saquear y ovejas perdidas que rapiñar. Y de pronto apareció una terrible tormenta de la nada. Sacó el barco del agua y nos hizo girar durante una eternidad. Aunque a mí no me pareció mucho tiempo, porque un remo me atravesó los órganos vitales.
cuando mi yo fantasmal se despertó, ya estábamos aquí, donde quiera que sea. Tampoco es que importe, supongo que usted y ese señor de aspecto resacoso han venido a llevarme al Valhalla, ¿verdad? Bueno, sí, pero en cierto modo más real e importante, ¿no? No le haga caso, enseguida estará con usted su Valhaliria designada. Nosotros hemos venido a catalogar su remo, debido a que mató a un guerrero tan poderoso. Ah, pues tenga. Yo me quedaré aquí a esperar a que venga la Valquiria. Sí, la Valquiria, eso es lo que quería decir. Tenemos un remo. Por ahora estamos recolectando objetos. Pero todavía no se me ocurre dónde usarlos. ¿Cómo has vuelto aquí? Estás mirando el imponente ganso de manera de la jefa, ¿verdad? No pasa nada por sentirse intimidado. No todos podemos poner unos patos enormes en la proa de nuestros drags. Drakkars. Si fuera tan sencillo, todos seríamos jefes. Los dioses nos han enviado a esa nueva tierra para difundir su palabra y empezar una nueva vida. Menos a Sven. A él lo enviaron aquí para morir. Oh. A ver, mecánico vikingo. La vela, el mástil resistió durante toda la odisea. No es porque lo diga yo, pero hice un gran trabajo con él. Claro que, si se hubiera partido, no nos habría absorbido ese vórtice tan extraño, ni habríamos caído en esta extraña tierra nueva. Es verdad. Pero es un mástil muy bonito. A ver, los escudos. ¿Y pensar que estos escudos no sirvieron de nada para protegernos de la tormenta? Agujero de barco. Ese barco parece estar en bastante mal estado. ¿Qué daños hay? Inhala entre dientes, no pinta bien. ¿Ves esto? Justo donde está este gran agujero. Lo veo, lo veo. Vaya, esto no tendría que estar ahí. No es el sitio apropiado para un agujero, digo. Cuando nos estrellamos contra esa colina, el casco se desmoronó. Tienes suerte de que aguantase tanto tiempo. Estaba totalmente infestado de termitas. Oh no, ¿costará mucho repararlo? Que si costara mucho, jefa, podrías tener todo el oro y la plata de los mundos conocidos y no te serviría de nada. Son demasiado pesados y el barco se hundiría. No, lo que necesitas es madera. Y no sabemos dónde está el bosque más cercano. Ajá. Tenemos un hacha. Necesitamos un bosque para recoger madera y traérselo aquí. Aunque aquí hay madera, ¿no? Madera podrida. Un montón de madera podrida desechada. Es el tipo de cosa que puedo aprovechar. La madera se aleja flotando. De eso nada, mientras Hildegard esté de guardia. Maldita sea, supongo que si quiero madera tendré que liberarme de ella. A lo mejor puedes cambiársela por ovejas. Vale, yo creo que hay que darle la madera para reparar el agujero. Tambor roto. La tormenta lo destrozó. La verdad es que es una pena, porque a la jefa le encanta un buen círculo de tambores. Me pregunto si podemos hacer algo para arreglar el que está roto. No voy a permitir que el viento se los vuelva a llevar por segunda vez. Está evitando que me lo lleve. Si lo quiero, tendré que distraerla. ¿De verdad quiero tanto un tambor roto? A ver, no creo que el tronco este sirva para algo. Aquí, al menos. Vale, entonces aquí hay que arreglar el agujero o darle madera para que arregle el agujero y arreglar el tambor roto. El tambor se podría arreglar con las pieles. Así no. Puede que haya que intercambiarlo por algo. Vale. Llegada del primer milenio, vamos a la grieta verde, a ver. Época colonial. Esos sombreros tan graciosos sugieren que estamos visitando a los puritanos. El viejo Thomas. Hace que me sienta incómodo, como si fuera en contra de todas nuestras creencias puritanas.
A mí me ocurre lo mismo, pues lleva los vibrantes colores de la antigua época festiva y canta joviales canciones y no podemos. ¿No podemos odiarla por ser un ser femenino y dejarnos de otras excusas? No, hermano, debemos acusar con el dedo y pronunciar nuestra condena de su jovialidad y felicidad. Directamente la van a... por bruja la queman, porque sí. Hallar alegría en el supuesto cumpleaños del Hijo de Dios es algo impío. Sí, resulta que es un ser femenino, pero eso es subtexto. Es mejor subyugarla con una confusa postura moral que con palabras de verdad. Ya estamos en la misma colina de siempre y podemos ascender y supongo que habrá que hacer algo con el tiempo aquí. Cabaña. ¿Su cabaña tiene patas de gallina? No, nada de patas de gallina, son patas de ganso, que dan muchísimo más problemas. Bueno. A ver, el gato. ¿Por qué es tuerto su gato? Se lo sacó con mi sombrero picudo, pero no pasa nada, así tiene un toque más místico. El caldero. Ahora, ¿qué hay aquí? Es un brebaje especial de invierno, viajero. Uno en el que se mezclan la leche de una vaca, el huevo de una gallina y el brandy que robé de una fiesta. Toma, chico perdido y lastimero, coge este vaso para que su calor reconforte tu alma descarrillada y los lácteos recubran su corazón. Eso es ponche de huevo. ¿Ves? Sí, es ponche de huevo, está claro. Sí, me gusta mucho más ese nombre que el que había pensado yo. Cieno de huevo crudo ahora con solo el 54% de probabilidad de salmonela. Bueno, tengo ponche de huevo. Bienvenidos, peregrinos. Habéis viajado desde muy lejos para llegar aquí, incluso si de algún modo no os habéis desplazado en absoluto. ¿Puede verme? ¿Nos ve? Veo muchas cosas. Y para que quede claro, sí, eso les incluye a los dos. Ah, ya lo pillo. Sombrero picudo, caldero, gato, se trata de una bruja. Una buena mujer que prepara y vende cerveza, sí. Esa es la única poción que se vende aquí, sí señor. Está hablando con el mismo aire. Seguro que comulga con un barra del demonio. Me cachi, se me había olvidado que no pueden verles. Vale, la bruja puede verle. Señora con sombrero picudo. Vamos a la colina a ver qué hay por aquí. Un termitero. ¿Qué hace aquí un termitero? ¿De dónde ha salido? Presumiblemente de las termitas. Obvio, lógicamente. No, y con el remo tampoco. Y con la herramienta primitiva tampoco. Ese juguete de piedra. Pues no se me ocurre nada. Por ahora. Época puritana. Vamos a la grieta añil a ver qué hay. Esto parece una edad dorada. Hogar dulce hogar, más o menos. A ver, solo estábamos como a 800 o 1000 kilómetros de distancia. Prácticamente estamos allí. Sam bajito para su edad. Vale. Vamos a hablar primero con Robert. Con Bobert. Lo siento, hijo. Tengo que hacer un turno cuádruple turno. En la fábrica de miseria. Esa miseria no se fabrica sola, ¿sabes? No pasa nada, padre. ¿Crees que el dinero extra servirá para pagar la operación que necesito para extraer todos los huesos adicionales que tengo en el cuerpo? ¿Dinero extra? Trabaja gratis. Ojalá estuviera en uno de esos videojuegos que tenían botiquines en todas partes. Me encuentro fatal. Vale, a ver el cubo. Tengo un agujero con forma de cubo en el abrigo que hay que llenar. Ah, sí, sí lo tiene de verdad. Tengo el cubo. Casita de jengibre. Padre, ojalá algún día podamos permitirnos una casa de verdad. Esta es pegajosa y no protege de la humedad. Al menos tenemos las ratas para calentarnos. Vamos a necesitar esas ratas, hijos. Tengo malas noticias. La pared de atrás se ha venido abajo.
He tirado un poco detrás de la casa a ver si atrae más ratas con las que acurrucarnos. Voy a coger eso, pero solo con la esperanza de usarlo para mejorar la vida de estas personas. Claro. ¿Qué? Lo digo en serio. Mire, todos nos hemos mentido para justificar el robo de la pared de jengibre de alguien. Pero usted no es mejor que yo. Acabará en calzones a las 3 de la madrugada mojando en la leche caliente la casa de ese chico. Voy a mejorar su vida. Sollozará mientras derrama leche sobre su pecho desnudo. Me enferma. Vale, tenemos jengibre. Si lo llenamos con el ponche... No. Campana de Navidad. Eso tiene demasiadas notas. A ver qué podemos hacer para arreglarlo. Ah, me he llevado una campanilla. Dos campanas, ¿no? Mejor. Ahora mejor. Eso ya me parece más a los jingles navideños que conozco. Aquí están las ratas. Esa rata está blandiendo un cuchillo. Si le doy... No, el jengibre y la rata no. No lo han traducido, pone rats. Fábrica... Sea lo que hagan ahí dentro, está emitiendo un humo muy denso y negro. Creo que en realidad es una fábrica de humo. Se llevaba mucho en mi época. Vale, no puedo entrar. Voy a ir a la última ya. Grieta Violeta. Ah, esto es la centralita antes de que la designaran para ser demolida. Bien, furgoneta. Una furgoneta hippie. Debería registrarla por si tiene narcóticos. Por desgracia no hay nada. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Lo que sí me he encontrado es esta linterna. Ahora eran sobre todo los mejores tiempos. Pero está rota. Volvemos para traer sobre todo los peores tiempos. Linterna rota. Ah, podemos entrar. Semillas de bellota. Es irónico que le robemos las bellotas a Merle. No conozco a ninguna de esas personas, no se meta en esto. Semillas de bellota, vale. Ya hemos visto en la época de los dinosaurios que podíamos plantar en una tierra fértil. A ver, Merle. Espero que tengamos éxito con la invocación. Quiero pedir consejo sobre lo que debería hacer en mi vida. Madame Lameg. Encontré este ritual en un libro de la biblioteca. Espero que funcione. El transceptor. Este pequeñín me causó muchos problemas este año. O me causará problemas en el futuro. No estoy seguro de cuál es la afirmación correcta. Las dos. Malditos viajes temporales. Hombre místico. Simplemente me alegra pasar el día con unos amigos. Mujer mística. Quiero descubrir de una vez si la Navidad es real o no. Máquina de sapos. ¿Por qué está llena de sapos esta máquina? ¿De dónde los vamos a sacar si no? Un momento. ¿Tiene alguien que les pasa sapos? ¿Puede darme el contacto? No sé si... Habrá que sacar un sapo de aquí. El tejado. Joven indígena. Supongo que no pasa nada. Es solo que me gustaría que el negocio familiar fuera un poco más rock and roll o algo así. Telescopio está en uso ahora mismo. ¿Por qué no los posee? ¿Puedo hacer eso? Es un fantasma, ya ha dominado el arte de robar cosas a lo Poltergeist. Y esto no es más que otra habilidad. ¿Y es seguro? Para usted sí. Vale, puedo... No, no puedo. Antena parabólica. Ese patíbulo tiene un aspecto extraño, aunque entiendo el atractivo, porque cualquiera ahorcamiento se vería desde kilómetros de distancia. Ya no hacemos esas cosas. ¿Qué? ¿Y qué hacen con los criminales? ¿Los solemos mandar a la policía o al mundo empresarial? No sé. Vale, se supone que ahora puedo poseer a alguien. A la gente.
Disculpen, ¿que alguien ha visto un paquete de bellotas que traje como ofrenda? No. Yo no. Yo he traído pasas de chocolate por si te sirven. Derek, ¿tú te escuchas cuando te habla? Cuando hablas, me temo que me han robado. Es posible que esta sea la señal que buscaba. Sí, lo es. Lo noto en mi adorable cola peluda. A partir de ahora, no me pasaré el verano rompiéndome el lomo para hacer algo a copio de bellotas para el invierno. Me convertiré en un ladrón magistral y me llevaré a todos los frutos secos que quiera. Vale, se convierte en ladrón aquí, en este momento. Y por culpa del inspector McQueen. Pero eso nos va a ayudar después, en los casos siguientes. Gracias, persona misteriosa que me ha robado la pillota. Me ha dado una motivación. Vale, vamos a ir a la era jurásica. A ver si se puede plantar la semilla de bellota aquí. Primero tengo que cavarles un buen hogar. A cualquier cosa le llama hogar. Charles, deje de criticar. A ver, si cubo viejo... No. Remo vikingo. Puedo usar este remo para cavar un agujero aquí. Bien, 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 bien. Semillas. Así reduciré la huella de carbono de todos estos viajes con el por el tiempo. ¿Lo ve? He plantado un árbol. Ahora sé que... ¡Ah! He plantado un árbol. Probablemente siga siendo usted. Solo el tiempo lo dirá. Si voy al futuro, podré cortar el árbol. Y me dará la... A ver. Ha aparecido un bosque de robles. Aunque diga que ha aparecido, tardó millones de años en crecer. ¿Pero puedo ir? ¿O puedo cortar un árbol? Vale, voy a ir al futuro. Veo que ya hay alguien talando los árboles. Yo no puedo. A ver. Ah, ya han talado los árboles ellos mismos. Creía que tenía que ser yo el que los talara, pero no. Hola, compañero de muerte, otra vez. Vale, ahora se ha ido. ¿Puedo llevarme el tambor ahora? La tormenta lo destrozó. La verdad es que es una pena, porque a la jefa le encanta un buen círculo de tambores. A ver. Ahora que la centinela se ha ido a talar madera, puedo cogerlo. ¿Y la madera podrida? ¿Me la puedo llevar? Ahora que ya no está custodiada, me la puedo llevar. Puede hacerlo, pero ¿de verdad quiere? Sí, sí. Bien. Ahora, con el tambor roto, ¿puedo hacer algo aquí? Voy a apoyar esto aquí y esperar que lo vean. Ajá, mira, le he dejado ahí. Xian, ¿te has traído un tambor roto? No, me dijiste que dejara el tambor en casa y me centrara en el cielo. Además, no veo mucho sentido traerme un tambor roto. Pero hay un tambor roto a tu lado, ¿no? Que va, no es mío. Tiene unas extrañas marcas por todas partes. En los míos solo grabo águilas y lobos molones. Esta juventud. Si no es tuyo, quizás sea un regalo de los hombres barbudos que creen que los barcos van por tierra. Pero está roto, ¿no? Es un gran regalo. No es un gran regalo que digamos. Xian, no saben cómo funcionan los barcos. No esperes mucho de ellos. Sabias palabras. Venga, vamos a arreglarlo. Vale. ¿Qué te parece el ritmo tan brutal? Vaya, está claro que el tambor está arreglado. Mira, se han unido los vikingos. Eso suena como mi tambor. Es mi tambor. ¿Y estáis partiéndolo con él? Venga, amigos, toquemos juntos. ¿Qué está diciendo, padre? Creo que quiere comunicarse mediante el idioma internacional del rock. La música es maravillosa, ¿verdad? Permite que la gente se exprese y se comunique sin que importe el idioma. Si tanto le gusta, ¿por qué no se la lleva a casa y se lía con ella? ¿Sabe qué? Lo mismo lo hago. Recibido música. Vale. ¿Y ahora qué? Espero que Dudley me esté cuidando bien.
Ay, yo. Ay, a ver qué está haciendo. Así que esta es la esencia del inspector. Mira, está jugando con la esencia del inspector. Tengo que tener mucho cuidado de que no se me cae. Oh, no. Ja, era broma. Nunca dejaría que se me cayera. Hala. Será nuestro secretillo, ¿vale? Venga, a ver. Tengo un montón de objetos. Linterna. No vale. La linterna está rota. La linterna la voy a tener que usar. Seguro que la linterna es la luz que necesito. Necesito un ángulo más elevado desde que hacer brillar esto. Y supongo que se refiere a la piedra. Y usar la herramienta con la madera, no, tampoco. No hay necesidad de volver ahí. Ah, mira. Vale, se van deshabilitando a medida que voy terminando lo que haya que hacer en esos lugares. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? No, la primera vez que tuve suerte de librarme de la salmonela. La primera vez tuve suerte de librarme de la salmonela. No me apetece jugármelo a doble o nada. Muy bien, porque usted es demasiado transparente. No quiero ver cómo esa cosa le recorre hasta salir por uno u otro lado. ¡Hala! La van a quemar. Habrá que salvarla, supongo. Saludos de nuevo, viajero. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que me vieron hablándole al aire. Hoy en día no está bien visto. Y eso ha añadido a mis celebraciones festivas. Nunca ha sentido el espíritu de las fiestas. Era demasiado para ellos. Así que han hecho esta pira con bastante regocijo, debo decir, usando la madera del bosque que siempre ha estado ahí. Han usado la madera que yo creé. O sea, me ha servido para una cosa, pero ha empeorado otra. Y en eso estamos. Por favor, dé de comer a mi gato y a mi casa. Pero no el uno a la otra, vale. Pira. Han hecho una pira. Si pongo la madera aquí. A ver qué dice el cazador de brujas. Nobles compañeros, esta mujer está acusada de celebrar el regocijo, el júbilo y la Navidad como un todo. No puede quedarse en casa sentada esperando a que llegue la primavera para que así tal vez se sienta más miserable y sentenciosa al ver que unos grados más caliente. Este ponche de huevo suyo aporta calor, ¿verdad? Pues si tanto le gusta el calor, seguramente disfrute cuando le prendamos fuego. Puedo ahorraros la molestia y deciros que no me gustaría lo más mínimo. Ella misma se ha buscado su miseria con tanta jovialidad festiva y estado general de falta de miseria. Sí, es demasiada alegría para mí. No puede encontrar sustento en el pesar como nosotros. No se puede soportar a quien ama la Navidad viva. Cubo viejo. A ver, la antorcha. No, la antorcha no la puedo examinar. A ver, dice que hay que darle de comer al gato. No. No, tampoco. Y echar el jengibre dentro, tampoco. ¿Y el tronco aquí? No. La madera, pero está infestada.
La madera no sirve para tapar el agujero de la casa. ¡Ay! Ponche. Anda, a ver si me puedo llevar el telescopio ahora. Me pregunto qué hay ahí fuera. Ah, Krampus. Mi reinado de terror festivo terminará así. Lo prometo si me bajáis de aquí. ¿Habrá que bajar a este o es solo una tontería del juego? Si le doy la música... No. Cielo nocturno despejado. Qué noche tan bonita para contemplar las estrellas. Un momento, creo que veo algo. Sí, estamos viendo al Krampus, pero... ¿Habrá que bajarlo de alguna manera? Supongo que esto es un rayo lunar, ¿verdad? Para transportarme hasta allí y volver. No, eso no existe. Tal vez todavía no. Un momento, ¿existirá? ¿Que si existirá el qué? La máquina de sapos. No sé si... El tronco de Yule que representaba su fe. Creo que tengo que añadir más elementos de las fiestas al fuego. Ah, espérate. No. Fuego ritual, a ver. Este trozo de una casita de jengibre que representa dos cosas. Comida, que no puede faltar en ninguna reunión, y también el jengibre, que es un material de construcción pésimo. Creo que tengo que añadir más elementos a las fiestas al fuego. La música. Música, un idioma universal que nos une para que podamos expresarnos y celebrar lo que nos hace iguales y lo que nos hace diferentes. Creo que tengo que añadir más elementos. El ponche. Ponche de huevo, que representa malas decisiones. Algo así. Reunirse para beber, lo que suele desembocar en malas decisiones. El protagonista de The Dark Side Detective, que soy yo, quiere dejar claro que la gente también se puede reunir para beber café, chocolate a la taza, té, agua, refrescos y todo tipo de bebidas no alcohólicas. Creo que tengo que añadir más elementos. Vale, más elementos. ¿Y por qué las campanas no? Juguetes. Este juguete rudimentario que simboliza a los amigos, la familia y el juego. Está pasando algo, mira. Ya usé todos los elementos necesarios. Ha funcionado. Otra vez no. Mire, es Navidad y no trabajo en Navidad. La verdad es que eso explica muchas cosas. ¿Qué pasa, Chuck? Morin. ¿Se conocen? Pensaba que sí. Morin, por favor, ahora no. Fue una calumnia. Desnudé mi alma frente a ti y la convertiste en un libro de cuentos. Está considerada una obra maestra. Era mi vida. A ver, si es un poco violento, pero ¿le puedo pedir que venga con nosotros? ¿Por qué? Le diré lo que le dije al juez. No sé cómo llegaron al maletero de mi coche, ni esas armas, ni los cuerpos. ¿Acaso tiene una orden? Yo creo que no va a venir por voluntad propia. Vale. ¿Las campanas? No. No. Linterna tampoco. No. No mejor. Robes, que ha funcionado. No mejor, Robes. No le añadimos nada al fuego. Lo debo de haber invocado yo con lo del... Es real. La de regalos que les debo a mis sobrinos. Oh.
animales, no viene por voluntad propia. La diversión de esta sesión de espiritismo ha bajado un 13%. Al menos la cantidad de objetos que tengo se ha reducido un montón. Sigue sin haber droga. Vale, no se ha desactivado nada, así que tengo que volver otra vez. A ver, si le coloco esto a modo de cencerro... No. No, es que no se me ocurre. Y no me puedo llevar tierra, ¿no? No me puedo llevar tierra. Todo esto es igual. No se me ocurre. Si pudiera entrar, pero no se selecciona la puerta ni nada. ¿Sabes qué? Esto es un poco como el futuro para mí. Normalmente no me asignan misiones posteriores a mi propia época. ¿Qué le parece? Por lo que veo, no me he perdido gran cosa. ¿Dónde están los excrementos de caballo y la niebla? Me parece horripilante poder verle la cara con tanta claridad. Linterna rota. ¿Cómo arreglaremos la linterna? Máquina de sapos. ¿Qué?
Quizá esté ahí el... lo siguiente que tengo que hacer. Unidad de contención espiritual. Lo último que quieres es tener un espíritu suelto por ahí. Unidad de contención espiritual. Solo nos queda recurrir al vandalismo. Ah, espérate. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Ah, claro, llevarnos al espíritu que está aquí. Que no quería venir. Obligarles, ¿no? Necesito que me acompañe a un sitio. Tengo un trabajo para usted. No, por favor, ya he dicho que hoy no trabajo. Lo siento, lo necesito de verdad. ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado esa UC? ¿Acaso ha hecho un curso de manejo de seres inmateriales? Ayuda. Vale, tengo un espíritu. ¿Qué hago con él? ¿A dónde lo llevo? Tully se estará helando sin chaqueta. Ya verá, a ver qué está haciendo. Está jugando al té. Más azúcar, inspector. Tully, mejor que no. Estoy empezando a echar un poco de tripilla. Ojalá estuviera tan delgado y fuerte como tú. Inspector, le tengo dicho que es pura matemática. Las calorías de... y luego multiplica esas calorías por la raíz cuadrada de otra cosa y se le resta lo que quede en el gimnasio. Un consejo. Yo hago que Emily queme cosas por mí en el gimnasio. Es más eficaz. El caso que luego hace más cosas de cálculos acaba estando tan potente como yo. Está tirado. Vale, el espíritu atrapado. Mira, este ya está. Ya no tengo que ir a estos dos. ¿Podremos asustar aquí para que no quemen a la bruja? Creo que a esta gente le vendría bien una ayudita para apreciar la alegría de las fiestas. Vale, aquí. ¿Qué hay, brujas? He venido a untaros de alegría festiva. Antes de que encendamos la pira diré que me gusta el olor de su ponche. Sí, y sus canciones eran de lo más joviales. Si somos francos, la verdad es que animaba una época del año que de otro modo sería deprimente. Sí, tal vez nos apresuramos en nuestro fervor por quemar a esta mujer. En vez de eso, vamos a liberarla y a beber copiosamente su ponche de huevo. Sí, bailaremos y cantaremos y discutiremos sobre política. Vale, hemos liberado a la bruja. Venga, tal vez podemos volver a poner las hojas sobre la madera y llamarlo árbol festivo. Mira, aquí es de donde nació el árbol de Navidad. Sí, nos regocijaremos grandemente mientras vemos cómo estos árboles mueren lentamente en nuestros hogares. Gracias, viajero. ¿Cómo puedo devolverle el favor por ayudarme? ¿Sabe dónde puedo encontrar zinc? No, lo siento. Ah, pero si me encuentra de nuevo, tendré lo que necesita. Por eso empecé a trabajar de esto. Por eso y porque suspendí el examen de medicina. Vale, ya está esto libre. Ojalá esto fuera más rápido. Me preocupa lo que puede estar haciendo Dudley para entretenerse mientras tanto. A ver qué está haciendo este. ¡Hala, qué bestia! ¿Lo ve? No estoy solo. No da ningún miedo. Vale, a ver, la era dorada. Ah, aquí está la bruja. Esto es más alegre. Ya puedo entrar. Bienvenido, le estaba esperando. ¿Cómo es que sigue viva? Es más fácil de lo que se piensa. El secreto es no morir. Sí, fácil. Tengo el zinc que quería y que, por si alguien se pregunta por qué lo tengo, es un cofactor de las enzimas involucradas en la producción de alcohol. Y también juega un papel en la actividad extracelular. ¡Qué precisión! Lo ha mirado en Wikipedia. ¡Uf! ¡Qué malo! No sé qué es eso. Estamos un siglo antes de la aparición de los ordenadores. Vaya, gracias. Para de zinc.
Tengo cobre y zinc. Ahora solo necesito un líquido salado para poder fabricar una batería. Líquido salado. Vamos a ver si en la cervecería hay algo. Brebaje de brujas. No beberlo es una maldición. Pues no puedo entrar. Entonces, ¿de qué sirve que esté abierta la puerta ahora? Vale, solo me quedan estos dos sitios. La era jurásica. Ah, mira. Pantano. Cubo. Voy a coger un poco de caldo revitalizante. Todos estos saltos temporales se cobran su precio en el cuerpo. Agua de pantano. Vale, tengo todo lo que necesito. Solo hay que meter estos dos metales en el agua salada y enganchar unos cables que resulta que ya llevaba encima. Casualmente. Para evitar que el puzzle se eternice. Pues sí, casualmente. Y listo, tenemos una batería improvisada. Vale, a ver. Entonces. Ah, pues aquí tengo que volver otra vez. Antes prefiero sacar el haba del roscón. Vale, esto es lo de siempre. Pues no sé qué hay que hacer aquí. A ver. Vale, si uso la linterna con la batería. Es un poco burdo, pero tenemos luz. Aléjese de la luz. Ha sido un chiste de muertos. Por favor, no se aleje de la luz, que no quiero tener que andar persiguiéndolo. Super linterna, a ver, ¿la coloco aquí? No. ¿Y la coloco en la madera? Tampoco. Un ángulo más elevado, hay que hacer algo aquí arriba. Pues no. No sé si es súper, pero me basta para lo que necesito. Hay que hacer algo aquí. En la era jurásica hay que hacer algo. Me falta algo. Voy a poner esta madera infestada aquí y ojalá que las termitas me hagan una plataforma que pueda emplear en el futuro para simular la luz. Ah, pues vale. Espero que, a decir verdad, no quiero ni pensarlo. Vale, aquí tenemos el termitero. Le ponemos la super linterna aquí, ¿no? Solo tengo que subirme ahí y buscar un ángulo apropiado. Así. Ha sucedido, Yule. Espero que puedas ver esto desde donde sea que los cavernícolas creemos que van los muertos. Puedo verlo, Bongo. Sí que puedo. Hace brotar lágrimas fantasmales de mis ojos fantasmales. Venga. Siniestro señor con túnica, ya puede llevarme al más allá. Esta vida me ha dado todo lo que esperaba de ella. ¿Y ahora puedo entrar? Ya podemos pasar, por fin. Por un momento casi me vuelve la sobriedad. Sigue borracho. Hemos vuelto a la oficina. Parece como si hubiera explotado una bomba. Antes vino Oppenheimer con sus daiquiris nucleares. La verdad es que si no estuviera muerto, me habría matado. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un ordenador, trituradora, la oficina y... Ahora tengo que abrir esto para ver si puedo actualizar el número. Parece que cada número está formado por tres segmentos. Solo tengo que encontrar la combinación correcta para que la pantalla muestre el 324. Uf, a ver. Vale, esto parece un 4. Y esto parece un 3 y esto un 2, vale. Creo que el de abajo es así. Pues no. Tampoco sé cuántos números hay en cada uno. Hay un montón. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Hay 7. Es que las combinaciones son un montón también. Ahí estamos. La pantalla tendría que haberse actualizado. El número ha cambiado, ya puede procesar al siguiente fantasma de la cola. Después de las fiestas, claro. Después de... ¡Oh! Parece que la cosa mayormente le ha ido bien al bueno de Chuck. A no ser... No se lo vaya a contar a nadie, ¿verdad? Lo de mi pifia. A lo mejor podemos hacer un trato. Espero que no le importe tener que alimentar estas bocas adicionales. No tenían a dónde ir. Cuando trajiste a tantos invitados a casa, no estaba segura de que fuéramos a tener suficiente comida para todos. Por suerte, esta casa está construida sobre un antiguo matadero, así que hay pavo fantasma para dar y tomar. Inspector, no sé ni cómo darle las gracias. No es exactamente lo que quería, pero es algo... Inspector, no puedo vivir eternamente. Poder volver durante las fiestas para ver a Miguel y a Guayan significa mucho para mí. En fin, será mejor que vaya a pasar con ellos el tiempo que me queda hasta que abra la oficina y me procesen. Páselo bien. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué simplemente no cogiste el número de Gary y se lo diste a alguien para que quisiera ir a casa? Es verdad. A ver, en lugar de emprender semejante odisea para arreglar una máquina que no estaba rota. Tiene razón. Tiene toda la razón. Hola, no me vayas a responder. Todo el punto a comer. Caso cerrado. Finiquitado.